Agradeciendo a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos brinda estar con ustedes y también con estas personas excelentes, virtuosas en su corazón, de desprendimiento, que vienen a cumplir con la palabra que se comprometieron con ustedes. Queridas madres de familia, queridos padres de familia presentes acá, el aplauso para cada uno de ustedes hoy. Asimismo, voy a pedir un fuerte aplauso para la plana presente acá, desde sus dirigentes de base, dirigentes de zona y del excelentísimo congresista de la República, como también del señor José Alor, que se encuentra también con nosotros acá presentes. Un fuerte aplauso para todos ellos. Asimismo, también quiero hacer mención de que también como testigo presencial de las actividades que hacen nuestros padres, se encuentra hoy Andrea Rivera, acompañando a su señor padre en esta actividad solidaria humana que su señor padre desarrolla no solamente en Chaclacayo, sino en las diferentes zonas de nuestro distrito de Ate, San Juan del Urigancho, Chosica y otros asentamientos. Un fuerte aplauso también para ella que nos visite en esta actividad. Quiero saludar al congresista Walter Rivera, al amigo José Luis Alor Hurtado, ustedes que componen directiva la olla común. Nosotros tenemos que trabajar para el bien del pueblo, tenemos que trabajar conjuntamente con nuestros congresistas, con nuestros regidores, con todos los dirigentes existentes dentro del pueblo. Lamentablemente muchos vecinos opinan muy diferentemente. En esta olla común, todos los ollas comunes, como dijo el señor Carlos Enciso, los que están inscritos ya estarán en Lima Metropolitana, vendrá más apoyo. Y esta pandemia, vecino, no solamente de ahora, la primera, la segunda, la tercera, tenemos que seguir viviendo con esta pandemia. Tenemos que trabajar unitariamente, tenemos que ver que esto no acaba, vecino. Pero esto es lo que pasa, que nuestro pueblo no está preparado. Estamos haciendo este apoyo de congresistas, de otras empresas, para llenar el estómago de nuestro pueblo. Y eso es lo que más importante, de que el congresista Walter Rivera y el señor Alor nos están brindando por esta oportunidad. Muchas gracias y bienvenido, Walter, al pueblo de Huascar. Con todos, es un gusto poder venir a conocer al pueblo de Huascar. Tengo el gusto de poder conocerlo recién. Agradecerles por la acogida en este día. Sé que estamos pasando por momentos muy difíciles, muy complicados para todos, y estamos siempre con el apoyo de mi papá y con el señor José Luis Alor para darnos una mano. Cuenten con nosotros en lo que necesiten, así como mi papá está apoyando aquí, también está tratando de apoyar a todos los lugares que sea posible. En el momento que ustedes lo necesiten, traten siempre de contactarse con nosotros para poder apoyarnos entre todos, ¿no? Porque es un momento para entre todos darnos la mano. Muchas gracias. Walter, gran amigo, que seguimos una campaña de llevar ayuda donde nos pidan. Lo hacemos sin ningún fin, solamente nos embarga lo que tenemos en el corazón. Lo poco que podemos brindarle a ustedes es de corazón, con amor, de cariño, como si fueran nuestros propios hermanos, padres, nuestra madre. Eso damos. Es algo importante que a veces uno tiene que resaltar. Las virtudes de una persona. Creo que esa virtud, Walter, lo tiene, que es la humildad. Eso engrandece a una persona. Y sobre todo a ustedes, que son la parte importante de la familia, que día a día se sacrifican llevando un plato de comida a los que lo necesitan. Pese que pueden de repente contraerse mal, pero así ustedes siguen laborando, siguen trabajando, siguen luchando por su pueblo. Ese es lo más hermoso que puede ser de uno que vive en una comunidad, que da todo sin recibir nada a cambio. Eso es lo más lindo que puede haber. Los felicito a todos ustedes. Muchas gracias. Siempre, por favor, permítame agradecer a Dios, no solamente por este lindo sol que el día de hoy nos ilumina, sino también por habernos y darnos la oportunidad de estar acá con ustedes, con un día más de vida, con un día más de salud, y obviamente rogándole que nos mantenga sano. De repente aquí al frente tenemos algunas personas que ya pasaron este mal. Ustedes tienen conocimiento que yo también estuve con esa dolencia, pero gracias a Dios estamos nuevamente acá para poder confluir voluntades y poder estar acá de la mano de ustedes como siempre.
Quiero aprovechar para saludar al señor Goyo, una persona que conozco de muchos años, desde que yo trabajaba y voy a seguir trabajando, lo he dicho públicamente, como auxiliar de educación en el Colegio San Luis María de Monfort. Una persona muy comprometida también en la comunidad. Quiero saludar a las personas que lo acompañan al señor Goyo. Quiero saludar a José Alor, una persona que conocí el año pasado, cuando yo estaba en esta aventura para poder postular como congresista de la República. Y encontré en él una persona con un corazón bondadoso. Encontré en él a una persona desprendida. Encontré en él a una persona comprometida con su comunidad. Y encontré en él sinceridad y amistad. Y es por eso que estos lazos se juntan, no solamente para estar acá y poder de repente intercambiar algunas opiniones políticas, sino sobre todo para ser solidarios con las personas que se lo merecen. Quiero agradecer a mi hija, Andrea del Pilar Rivera Rodríguez, es primera vez que me acompaña y ella está presente en esta oportunidad porque, si ustedes saben, cuando yo he conversado con los padres en las aulas del San Luis María Monfort, siempre he hablado de mis hijos y siempre he dicho que la única forma de sacar adelante a las familias es educándolos y haciéndolos profesionales. Hoy tengo la alegría de saber que mi hija ya es titulada en economía y eso es algo que yo lo voy a resaltar toda la vida. Es el orgullo que un padre puede tener cuando se cristalizan esos deseos que planificamos desde que ellos están pequeños. Ese mismo ejemplo tenemos que seguirlo todo. Ese mismo ejemplo tenemos que construirlo día a día. Porque la única forma en que nuestras familias puedan salir adelante es que nuestros hijos tengan esa mejor herencia que le podemos dejar, que es la educación, que son los valores, que son los principios. Y eso depende de los padres, básicamente. Así que ahí estamos construyendo una comunidad. Ahí estamos construyendo una sociedad. Ahí estamos con un pueblo que lucha por justicia, con un pueblo que de repente se siente indignado por las decisiones que toman nuestras altas autoridades, pero nadie va a quebrar nuestra voluntad, nadie va a quebrar nuestra dignidad. Siempre vamos a seguir firmes con nuestros principios y con nuestros valores. Nos han engañado tanto estas autoridades que ya se fueron, que ahora vienen incluso con el afán de ser la solución, porque son los que suponen, ellos dicen, que van a velar a través de las leyes por su pueblo. Pero hoy se demuestra que cuando gobernaban solamente velaban por su bolsillo y por su salud y por su familia. ¿Cómo es posible que podamos enterarnos que ni siquiera nuestros adultos mayores, que si ni siquiera nuestros doctores, nuestros policías, nuestros profesores, que van a tener que retornar a las clases y van a tener que darle también la educación y ese alimento científico a nuestros hijos, no han sido vacunados? Y nuestras primeras autoridades, nuestros capitanes de barco, ya tienen su salvavidas puesto. Han pensado primero en ellos y no en su pueblo. Eso se llama traición a la patria. Y hoy nos sentimos indignados. Yo recuerdo aquel 9 de noviembre, cuando tomé una decisión que muchos criticaron. Muchos dijeron, ¿cómo es posible si ese señor nos da el bono? ¿Cómo es posible que usted, congresista, vote por el sí para vacarlo si ese señor no respalda? Pero los que estamos en el Congreso conocemos algunas cosas. Y cuando tomamos decisión, lo tomamos con conciencia y objetividad. ¿Y por qué digo con conciencia y objetividad? Porque yo tenía pruebas de que este señor nos mentía. Y yo no puedo permitir que le estén mintiendo a mi pueblo, a mi gente, a la gente que confía en mi persona para poder educar a sus hijos. ¿Yo cómo voy a estar en las aulas diciendo, chicos, no mientan? Alguno de ellos me va a contestar, profesor auxiliar, ¿por qué nos pides que no mientes si tú has defendido a uno que miente? Y ustedes saben que yo en la escuela soy una persona intachable. Yo en la escuela soy una persona que les doy el ejemplo. Ustedes son los padres de mis alumnos. Y ustedes saben que yo he aportado mucho en la educación y me he comprometido mucho para lograr que sus hijos puedan en algunos casos encaminarse y puedan en algunos casos también fortalecer sus posibilidades de progreso. Ese es un compromiso que lo asumió desde joven, que lo sigo haciendo y cuando termine mi mandato congresal lo voy a continuar y lo voy a continuar en el San Luis María de Monfort de Huascata. Hoy estamos acá con algunos, vuelvo a repetir, con algunas voluntades que uno pueda tener. Alguien me pregunta, ¿pero por qué haces eso?
porque tengo que compartir con las personas que me dieron este cargo. Y las personas que me hicieron congresista son ustedes. Yo lo reconozco, me someto a eso. Son ustedes los que fueron a las urnas y marcaron una lámpara y marcaron el número 3. Porque me conocen, porque dan fe. Y dan fe incluso de que todas esas mentiras que salen en los medios de comunicación, en diarios como La República, que yo le digo que es un diario chicha con terno, porque habla y publica cosas sin objetividad, pero parece un diario formal y no es así. Son diarios que venden su conciencia, son diarios que venden su pluma. ¿Y qué cosas han hablado de Walter Rivera? Ustedes lo saben. Que una denuncia, que ustedes saben que nunca existió. Me hablan de una denuncia, pero ya están agarrando, incluso están hablando de pedofilia. Y lo digo, si está se está transmitiendo en directo, muchos tuiteros hablan de ese señor congresista pedófilo. Aquí está el pueblo que me conoce. Porque cuando hablan de eso, hablan por una denuncia de San Luis María de Monfort. Aquí está el pueblo de San Luis María de Monfort. ¿De qué pedofilia hablan? Y yo lo digo públicamente. Me sigo considerando una persona intachable. Y voy a seguir así. Porque son los principios y valores que me dieron mis padres, a quienes no los voy a traicionar. Son mis padres los que me enseñaron a tener principios, a tener preceptos, a tener valores. Y yo no voy a traicionar a mis padres. Yo no voy a traicionar a mi pueblo. Otros me dicen, provecho, te vas con un gran tesoro. Y yo les digo, el único tesoro que me llevo es la confianza de mi pueblo. Porque es que aquella planilla que de repente es un poco recargada, se convierte en esto, pero no solamente para ustedes. Bien lo han dicho los que me han antecedido. Se han impulsado comedores, se han impulsado ollas comunes en Vitarte, en Huaycán, en Horacio, en Túpac, donde se han entregado cocinas, ollas, balones de gas, en Chaclacayo, aquí en Huascata, en Chosica e incluso en San Juan del Lurigancho. Porque el congresista no es congresista de Huascata, el congresista no es congresista de Ate, el congresista no es congresista de Lima Este, el congresista es congresista de la República y por lo tanto nos debemos al Perú. Y si me llaman de Aguas, allá en Huancayo tengo que ir. Si me llaman de Cusco tengo que ir. Si me llaman del santuario de Pacha allá en Ayacucho tengo que ir a escuchar al pueblo. Y tengo que buscar la forma de darle solución. Lo que sí quiero resaltar el día de hoy es que a pesar de este sol profundo, yo quiero resaltar algo en ustedes. Cuando alguien me dice, congresista, bendiciones, yo les digo no. Yo la bendición de Dios lo veo en ustedes. ¿Por qué? Porque gracias a ustedes nuestros pequeños están comiendo. Gracias a ustedes, al liderazgo que tienen ustedes, nuestros adultos mayores tienen algo que llevarse a la boca. Gracias a ustedes, porque ustedes son la bendición de Dios. Son ustedes que por ese liderazgo se organizan. ¿Ustedes quién cree que les da esa fuerza para levantarse y decir voy a conversar con la vecina tal y con la vecina tal y vamos a organizar una vía común? Eso alguien lo dirige y la persona que lo dirige es el de arriba y nos hace que tengamos esa voluntad. Así que yo quiero resaltar y quiero a todos los presentes pedirles las palmas a las señoras que el día de hoy representan la bendición de Dios. Voy a pasar lista. La olla común vía Huascata. A vía Huascata yo le debía una cocina. Y cuando me dicen congresista, vamos a regresar a Huascata, nos corresponde Huascata. Oye, de verdad, le debo una cocina. Ya se me había olvidado. Discúlpenme, de verdad. Pero ya llegué con la cocina que les había prometido. Aquí está. Saludos a la señora Marisa. Huascata, unidad 3. ¿Dónde está Huascata, unidad 3? Está muy lejos, pero bueno, muchísimas gracias por la presencia y por el saludo. Olla común, Manuel Campos 2. ¿Dónde está Manuel Campos 2? Si no está presente, por si acaso, no puede entregarle víveres a personas que no están presentes. ¡Santa Rosita! Ahí está, se acuerde las palmas para Santa Rosita también. Cruz de Madero de Huascata. Ahí está Cruz de Madero, bendiciones. Bendiciones para cada uno de ustedes. Huascata Unidad 2. Huascata Unida. Huascata Unida. Muy bien. Muchísimas gracias. Y el día de hoy hay una olla común también. Huascata Unida, la señora Yossi García Porras. La señora Libé Suárez, no la veo. Oye, Libé, ¿cómo estás? ¿Y los jugos cuándo? Le pregunto los jugos porque yo trabajaba en Huascata, me iba al mercado en mi hora de refrigerio y la señora era la que me preparaba los riquísimos jugos. Muchísimas gracias, la verdad. Gracias a ti he tenido vitaminas en el cuerpo y he podido soportar este mal. Muchísimas gracias. Muy bien, yo no quiero cansarles y el día de hoy hemos traído productos y voy a tener que mencionarlos, no por el hecho de que
hay que decirlo, sino que la gente, los vecinos tienen que saber qué están llevando. Se va a entregar 50 kilos de papa, aproximadamente, obviamente, ¿no? Porque finalmente no tenemos balanza, tenemos que calcular. Aproximadamente 30 kilos de cebolla, más o menos 15 kilos de zanahoria, zapallo, medio zapallo, col, pepinillo, beterraga, para que hagan sus agüitas. También hemos traído matico, hierbas aromáticas, nabo, apio, poro, brócoli, que tiene muchos antioxidantes, culantro, perejil, choclo. Igualmente el amigo José Alor también ha traído fideos, arroz, azúcar, me imagino. Todo eso para ustedes y con la confianza de que cada granito que le estamos entregando va a ser distribuido de manera equitativa. Esa confianza sí la tenemos porque nosotros, antes que nada, anteponemos nuestros valores y nuestros principios. ¿De acuerdo? Entonces, yo a cada uno de ustedes les quiero pedir que por favor sigan siendo la bendición de Dios. Hagan ustedes que con sus esfuerzos los ojitos de nuestros niños sigan brillando. La esperanza no tiene por qué acabarse. Son ustedes los que inyectan esperanza en el pueblo. Son ustedes los que hacen que esa fe se siga alimentando para que nuestro pueblo siga comiendo. Son ustedes los que tienen que seguir siendo la bendición de Dios. Muchísimas gracias.